se pasó a presentar a los coros. El coro de Hasid, de la Escuela de Formación Escénico-Vocal, liderado por el maestro Iván Mares, están aquí presentes. Está el ensamble de selección, ensamble vocal de Redes 2025, dirigidos por la maestra Zaya Castillo, la maestra Daria Abreu, que no veo por aquí. Especial la maestra Eva Monroy, que también estuvo apoyando a la preparación de los muchachos de Hasid. La solista de esta cantata fue Michelle Rivas, un estudiante de la Escuela Hasid. A continuación vamos a tocar una obra de un compositor contemporáneo de Bach. Incluso eran amigos, incluso también fue padrino de uno de los hijos y que llevó el nombre de uno de los hijos de Bach. Vamos a tocar una obra de George Philip, George Philip Telemann, perdón, que fue padrino de Carl Philipp Emanuel, de uno de los hijos de Bach. Telemann fue un músico que trabajó con uno de los hermanos de Johann Sebastian Bach en Eisenach cuando estaban muy jóvenes, por lo tanto tenían una admiración mutua, sobre todo Johann Sebastian Bach admiraba mucho a ese compositor. Telemann fue muy famoso durante su época, fue más famoso que Bach, fue uno de los más conocidos. Escribió muchísima música, mucha de ella perdida, pero se cree que escribió más de 3.000 composiciones. Y se tiene conocimiento de que escribió más de 1.000 cantatas para la iglesia, o sea, varios, como unos 14 ciclos. La iglesia luterana por lo general tenía 74 servicios al año, durante el año, o sea, además de las 52 semanas al año, había celebraciones especiales y por lo tanto escribía, imagínense todo lo que tenía que escribir a la iglesia, muchísimo, muchísimo. Entonces fue un compositor muy importante. Y una de sus obras más importantes es su concierto para viola y orquesta. Para ello tenemos una gran solista que es integrante de la orquesta y que me da mucho gusto presentarle porque es parte de la orquesta y que va a ser nuestra solista. Ella es Laura Pérez.